San Mateo Ozolco se ubica a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde la producción agrícola es la principal fuente de ingreso de la población, en su mayoría indígena náhuatl. Los jóvenes de la región optan por emigrar a Estados Unidos, una problemática que preocupa a Fernando Hernández, Alberto Rincón y Leobardo Telles, miembros del grupo cultural Yolotequilt, que en náhuatl significa trabajando con el corazón. La principal meta de los jóvenes fue crear un evento que permitiera mantener vivas las tradiciones y costumbres de San Mateo Ozolco, pero también a ayudar a sus vecinos en autoempleo, emprendimiento y que se dieran a conocer entre los mismos poblanos. Han organizado diversos eventos como la Feria del Pulque, la cual celebró su sexta edición, Cihuatequil, que consiste en un grupo de mujeres que realizan artesanía con hoja de maíz, y la heladería Coyotitla, la cual tiene como especialidad nieves y helados de las semillas que brotan de la tierra de Ozolco. De la mano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, asesoran a los migrantes y emprendedores en áreas como organización, comercialización y plan de negocios, entre otros rubros. Nos ha costado bastante porque mucho de lo que nosotros hacemos lo fondeamos las mismas organizaciones que estamos, pero sí podemos decirle a nuestra gente, a nuestros jóvenes, hay opciones. Nosotros somos, queremos ser un ejemplo, ¿no? Que sí se puede, que podemos vivir de nuestras tierras y que es un impulso, ¿no? Ahora también gente de Estados Unidos, jóvenes, nuestros amigos, nuestros vecinos, están volteando, ¿no? Están volteando, pues, a ver, decir, si ustedes pueden, nosotros seguro podemos. Con información de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.